Candidata, en estos días de tanto peregrinar por el Mante, ¿cuál es la perspectiva que usted obtiene del sentir de la gente a su candidatura? Muy buenos días, antes que nada. Pues mira, la gente muy positiva, la gente me está dando su confianza y yo confío en ellos también, y que este 2 de junio, primero Dios, vamos a salir triunfantes. Las propuestas que usted hace, ¿hacia dónde las dirige? A ver. ¿Tiene propuestas legislativas? Claro, hemos lanzado 2 propuestas ahorita. Sí. Conforme va pasando el tiempo, o la semana, estamos lanzando una diaria. Ahorita tenemos 2, lo que es la equidad de la mujer, ¿sí? Y la segunda es la del campo. El campo está muy, pues, ¿cómo te diré?, muy abandonado, y queremos que el campo siga adelante. Una vez que ocupe ese escaño en el Congreso del Estado, ¿la prioridad para Sonia cuál sería? Pues mira, que nuestro distrito salga adelante. Estamos hablando de Mante y de González. Mante González, distrito 17, Mante González. Que salga adelante, que yo sé que sí podemos. Sí, ¿y cuáles serían los aspectos principales para sacar adelante los 2 municipios? Pues mire, echarle muchas ganas, trabajar duro, porque soy mujer, mujer que puedo, y a como me las pongan, brinco. ¿El mensaje que usted tiene para la ciudadanía? Mire, que nos sigan abriendo las puertas, que me conozcan, que soy Sonia Mayorga López, y que ahora es el tiempo de nosotras las mujeres, y que entre mujeres nos echamos la mano, y que así como nosotras las mujeres, pues, perdón, así como ustedes los hombres tienen pues muchas habilidades, igual nosotros también podemos, tanto como el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos y obligaciones, y sobre todo la mujer es más, le ponemos más empeño, más amor, más que nada. La mujer tiene mayoría en lo que es el padrón electoral. Así es. ¿Confía en que a la mujer le dará el triunfo? Mira, yo creo, yo sé que sí, porque entre mujeres a lo mejor nos echaremos y todo, pero unidas no, jamás seremos vencidas. Siempre nos damos la mano para sacar un proyecto adelante, que es este. Nuestro distrito 17, Mante González, lo vamos a sacar adelante. Primero Dios. Por mi parte es todo. Le agradezco la atención. Muy amable. Muchas gracias. Dios lo bendiga.